voluntarios. Buenas noches, bienvenidos. Segundo programa de la temporada de voluntarios en Televisión Linares. Tema serio el de hoy, ¿eh? Bueno, el de la semana anterior también, pero el de hoy es un poquito más humano, diría yo, y también un poco más íntimo. O sea, habrá que tratarlo con cierta delicadeza, con cariño, por supuesto. Vimos nacer, yo vi nacer a Vela. Felipe, bienvenido. Bienvenido, bien hallado. Yeah. Felipe Padilla. Vi nacer a Vela, que ya lleva un tiempo de trayectoria, y que, no sé si siguiendo las instrucciones de la Iglesia y su encíclica, se ha puesto al día, ha hecho un ayornamiento, que se diría en italiano. Felipe es el secretario de Vela, ahora descifraremos esas iniciales, y nos acompaña también esta noche José Vicente Villa, que es un vocal de la asociación y con el cual tendremos oportunidad de hablar del funcionamiento de Vela y de su propia experiencia. Buenas tardes. Dentro de la asociación. Bienvenido. Gracias. Igual. Pero yo, teniendo aquí a Felipe Padilla, no me resigno a hacerle un par de preguntas políticas. Un par de preguntas políticas. ¿Cómo van las concejalías? Bueno, van como van. Parques y jardines y medio rural. Medio rural. Sí. Bueno, vamos trabajando. Pensábamos que teníamos que arrimar el hombro, porque no por apoyo a Juan Fernández en concreto, sino por responsabilidad política. Entonces pensábamos que era el momento de echar una mano. Echar una mano por Linares. Y ahí estamos. A mí me correspondieron estas dos concejalías, de Parque y Jardines y de Medio Rural, y estamos trabajando con el tema de los caminos y todo este tipo de cosas, y de los árboles y de estas cosas. Y vamos, bueno, esperamos que en estos 8 o 9 meses hasta que finalice esta corporación, pues podamos hacer un balance medianamente bueno. Positivo. Cuando cabe esto, en 8 o 9 meses yo sé que da tiempo a poco, pero bueno, vamos a intentar hacer algo, porque para eso estamos aquí, para trabajar. Felipe, llama la atención que el amor a Linares haya unido distintas personas de tan distinto pensamiento ideológico, ¿no? Pues sí llama la atención, porque mi trayectoria política la conoce todo Linares y llama la atención, pues, hacer una especie de pacto, entre comillas, ahí entre algunos grupos que son un tanto conservadores, diría yo. Ellos dicen que son de centro-derecha, pero bueno, yo digo que son un tanto conservadores. Y cuesta trabajo entender eso, pero es verdad que estamos trabajando bien. Hasta hoy estamos trabajando bien. Dentro de un mes o dos, no puedo, pero hasta ahora mismo estamos trabajando bien. Ellos llevan su concejalía y lo están haciendo medianamente como pueden y bien. Y nosotros, pues, llevamos la nuestra. No nos metemos en la cuestión ideológica, que es lo que tenemos que hacer. Y estamos todos a una por Linares. Ya está. Todos a una por Linares. Nunca mejor dicho. Oye, por cierto, aprovechando que eres de Parques y Jardines, mucha gente se preguntará, ¿cuándo vamos a dar caña con las cacas de los perritos? Hombre, eso no tiene nada que ver, con los parques. Se cagan en los parques. En los jardines, se cagan en los parques, se cagan en los jardines. Pero bueno. Bueno, y en mitad de la calle también. Bueno, yo creo que eso es una... Es un problema cívico, evidentemente. Un problema cívico y un problema de vergüenza, diría yo. Porque, claro, el perrito no tiene culpa de este tipo de cosas. Yo creo que es el dueño o la dueña la que tiene la culpa de no llevar su bolsita para cuando el perro hace sus necesidades, pues recoger lo que ha hecho y tirarlo a un contenedor, que tampoco cuesta tanto. Entonces, es un problema de educación, pienso yo, y a lo mejor habrá que hacer campañas de sensibilización con respecto a este tema. A lo mejor es eso lo que hay que hacer. Porque, vamos, yo tampoco soy muy... No estoy muy a favor de multar a la gente. No me gustan las sanciones. Como he dicho antes, tengo una ideología de izquierda y no me gusta sancionar, me gusta más bien formar e informar. Y educar. Y educar, ¿no? que sancionar. Entonces vamos a ver
lo que se puede hacer al respecto. Pero vamos, que digo que es un problema de educación, un problema cívico y un problema que las personas que llevan su animal, porque recoja lo que el animal ensucia. Entonces, cosas del animal, pues tiene que hacer sus cosas como todo el No mundo. solo que no tiene culpa, sino que es una Claro, necesidad que tiene, claro, claro. evidente, evidente. Oye, Claro. la última, y entramos en materia de vela. ¿Cómo te ves en mayo del 2019? En mi casa. Se lo dije el otro día a Antonio, que estuve aquí, en esta casa, cuando presentamos la concejalía, y se lo dije a Antonio, que en mayo me veo en mi casa. Además, en mi casa con mi Mari Carmen, que la tengo muy abandonada, y en mi casa y Bueno, en mi algún casa. veranillo, este veranillo algún ratito ha echado por ahí, Sí, te he visto yo. Hemos estado pues unos días de vacaciones, que también no lo merecemos. Pero que en mayo me verá en mi asociación, por supuesto, y en mi casa. Seguro. Seguro, seguro. Hombre, nunca se puede decir de este agua no beberé, pero ahora mismo, La intención, que digamos, digo ¿no? yo que en Tu mi casa, intención es... porque no tengo aspiraciones políticas ya ahora mismo. Dentro de 7 meses, 8 que quedan, pues a lo mejor me ponen en bandeja una cosa tan ambiciosa, no dinero, no hablo de No, dinero, no, evidentemente. digo una cosa tan ambiciosa que no hay más remedio que decir que sí, pero vamos, va a ser 90% que no. ¿Cómo podría ser el seguir trabajando por Linares? Eso sería una No, cosa eso, ambiciosa para ti. seguir trabajando por Linares siempre, desde el movimiento que estoy ahora mismo asociativo, estoy trabajando por Linares. Trabajar por Linares siempre desde que tenía 13 años. Tú me conoces, siempre. Entonces, vamos a seguir trabajando por Linares, pero no en la política, en otra serie de cosas. Qué tiempo aquello, ¿eh? Sí, ¿Cómo ha cambiado esto? ¿Cómo ha cambiado ha todo? cambiado mucho, sí. ¿Cómo ha cambiado todo? Bueno, José Luis, José Vicente. José Vicente, os habéis... No, no, no doy una conexión, antes le he puesto a Antonio aquí en el blog, ahora le digo José Luis. José Bueno, nos Vicente, entendemos. en lo fundamental, vela no ha cambiado. Vela, pues claro, es que como en todas las asociaciones y todos los centros terapéuticos, además, tiene que tener unos elementos fundamentales, una base, porque las adicciones, pues claro, se combaten de esa manera. Pero no, sigue en lo más profundo, pues sigue por una base que todos tenemos. Felipe, convencido de que esta es una buena labor. Hombre, esta es una labor muy Y que es gratificante. necesaria. Hombre, estamos haciéndole el trabajo a la administración. Sí, eso es todo el voluntariado, Entre otras claro. cosas. Claro. Estamos haciéndole el trabajo a la administración porque esto es un trabajo de la administración. La administración no llega a ciertos sitios y son las asociaciones de este tipo las que llegan. Las que llegan porque quien mejor conoce los problemas de un adicto es un propio adicto. Aquí no vale. No vale otra cosa. El adicto es el que conoce los problemas de otro adicto o dos adictos. La teoría no vale mucho. Aquí no vale la teoría ni vale. Y luego tenemos pues los tratamientos psicológicos que hacen falta, porque también tenemos nuestra psicóloga y nuestro. Y luego tenemos el Centro Provincial de Drogodependencias, que cuando nos vemos muy apurados, pues derivamos a los enfermos a ese centro. Y ya está. Y nosotros tenemos nuestra psicóloga, nuestros terapeutas, y cuando tenemos algún problema médico, pues mandamos al CPD. Y vuestros voluntarios. Y bueno, los voluntarios y nuestros socios y nuestras personas que no son socias, pero que no les vamos a negar nunca el tratamiento, sean o no O sean no sean socios. socios. Allí el que va, no le exigimos que sea socio. Sin embargo, el tratamiento se lo damos, igual que si fuera socio, igual. No Lo paga único, nada, no no paga paga nada. nada. Lo único que se beneficia que los socios, lo único que se beneficia los socios es de las actividades posibles que puede hacer la asociación o de alguna ayuda, de alguna cosa que haga la asociación, de eso, pero nada más. El tratamiento es gratuito para todo el mundo. Totalmente. Para todo el mundo. Y cuando digo gratuito, digo gratuito, Gratuito, con mayúscula. con Sí. mayúscula. No, Con aquí no mayúscula. hay gratuito, pero paga media euro. Yo digo las cosas porque sé por qué las digo, ¿vale? Sí, tú sabrás. Ya, pero Yo te pregunto y el tú. tratamiento es gratuito y los socios pagan una cuota mínima de 3 euros al mes. Ajá.
pero el tratamiento es gratuito. Los socios voluntariamente, se hacen socios voluntariamente y pagan una cuota de 3 euros porque una asociación necesita necesita recursos, está claro. recursos, evidente. José Vicente, ¿cómo Sí. llegaste a Vela? Pues yo es que a los compañeros los conocía desde hace muchos años ya, no era un tema que lo conocía desde que se fundó, como es que dice. Tuve un problema, yo soy un enfermo y tuve un problema de adicciones y pues dónde echar mano, que dónde sabía yo que había gente comprometida y gente con cariño hacia las personas. Entonces pues no me lo pensé dos veces en el momento que eso, pues fui allí. Y como tengo mucha experiencia ya con esto de las adicciones, pues sabía dónde tenía que ir. Sabía dónde tenía que ir y de hecho me sirvió. Ya va para 3 años que no. Que yo creo que en mi vida he estado sin consumir ningún tipo de droga como estoy ahora, porque es que no tomo ni café, con eso ya lo digo todo. Sí, Joder, es verdad, el café es malo también, ¿eh? ¿no? Hombre, ¿No? Bueno, nada es malo, con el café mesura, tiene ¿no? cafeína. El café tiene cafeína, claro. Pero bueno, el café. Todas las cosas, abusando de las cosas, son malas. Claro. Pero un café, esto pues, tampoco pasa nada. No es como otra cosa, no es como la cocaína. O como el alcohol. El Como el alcohol alcohol. es muy. Quizás es la droga más peligrosa que hay, ¿eh? Es la droga que mata. El alcohol mata. El alcohol mata. Sí. Mata directa o indirectamente. Directamente, porque te puede dar un delirium tremens y mueres. O te puede dar una pancreatitis como consecuencia y mueres. Indirectamente, porque puedes ir en malas condiciones por una carretera y atropellar a alguien o tener un accidente y matarte Y se dan o caso. matar a segundas personas. O sea, que mata directa e indirectamente. Indirectamente. ¿Tu problema cuál era? Me ¿O no te gusta hablar de? no, sí, pues yo es que, No, pues, yo te respeto. yo es que mi problema ha sido las adicciones. No es que no te puedo decir cocaína, heroína, no, o sea, es que yo soy una persona que sí, tengo un perfil adictivo y a todo lo que contrae la adicción, pues me perjudica. Mi problema es ese, mi problema es las drogas legales e ilegales. Ilegales, Sí, ilegales. soy policonsumidor. Es una enfermedad, José Vicente. Por supuesto, por supuesto. Es una enfermedad y una enfermedad para pa toda la vida. Que no es que nadie se cura. Simplemente deja de consumir y en el momento que deja de consumir tú estás sano, pero en el momento que vuelva a consumir, vuelve a contraer la enfermedad. Eso es así. Así de Pero duro. de momento tú férreamente Sí, decidido. por supuesto. Ya me ha dicho lo del café, hombre, porque lo he llegado, pero eso es cosa mía, eso a nadie le decimos, no tomes café. Claro. Pero eso ha sido cosa mía, pero me he volcado mi tratamiento y yo he dejado pues todo el tabaco, todas las drogas ilegales, las legales Y el alcohol. el café, que aún no deja de ser una droga. Pero bueno, podríamos decir que es una droga blanda, ¿no? Es una Bueno, droga blanda. droga no hay blanda ni dura, la la droga es droga es droga, droga. la droga Es es el droga. abuso, como en todo, ¿no? Claro, Imagino. yo conocí a gente adicto al café, ¿eh? Y a lo mejor beberse 2 litros de Coca-Cola y 2 o 3 cafés, buscando el efecto de la cafeína, es otra adicción. Que lo hay menos, bueno, no sé, tampoco tengo un estudio, pero que yo me pienso yo que habrá menos gente adicta a la cafeína, pero que no deja de ser una droga. Yo, por ejemplo, tengo un perfil adictivo. ¿Quién me dice a mí que ahora no me lío con los cafés y me tomo 7 o 8 cafés todos los días cuando note yo que me pongo nervioso o excitado? Es mi problema las adicciones. ¿Eso cómo se combate? Eso se combate con dos tratamientos: un tratamiento terapéutico grupal y tratamiento psicoterapéutico individual con la Individual. psicóloga. Y vamos, tratándolo. Se combate tratándolo. Y lo tratamos, pues como te digo, con los terapeutas que hay en la asociación y con la psicóloga de la asociación, que cuando tiene, pues ya está, ella es la que ve la parte técnica del enfermo. Y nosotros vemos por la parte humana, Humana. y sabemos por dónde tenemos que embestirle, valga la expresión, al enfermo para que se vaya Para que vaya curando reaccionando. entrecomillado. Porque como bien ha dicho José Vicente, nuestra enfermedad no se cura, es crónica. Estamos curados, entre comillas, mientras no consumimos.
En el momento que consume ya está otra vez liado porque tenemos un problema, él lo ha dicho, adictivo. Nuestro problema es la adicción. Nosotros no sabemos parar. Ese es nuestro problema. Nosotros nos tomamos una copa, en mi caso era el alcoholismo, yo soy alcohólico, nos tomamos una copa y no sabemos parar. No sabemos decir, ya no quiero más. No sabemos decir eso. Ha traído muchos problemas en tu vida eso. Eso ha traído problemas de todo tipo, de todo tipo. Problemas familiares, problemas laborales, problemas de tráfico, problemas con la justicia, de todo tipo. Eso trae mucho. Las drogas traen muchos problemas, muchos. Muchos. Porque pierde la noción del tiempo, La cordura, ¿no? pierde la cordura, pierde el comportamiento, no está, no eres tú, no eres tú. No eres tú. Y ya está. Y ahora cuando te miras en el espejo, iba a decir cuando te afeitas, no, porque ahora te está dejando barba. Pero cuando te afeitabas y te miraba en el espejo, ¿qué pensabas? Ahora, curado, Sí, oh, sí. yo no cambio esto por nada, Julio. Esto no lo cambio yo por nada. Esto es otro mundo. Esto es, pues, recuperar a tu hijo, recuperar a tu familia, recuperar a tus amigos. Esto no tiene precio. Esto no lo cambio yo. Yo ya voy para 12 años, ¿no? O para Sí, un, pa sí, 12 por ahí, años, por ¿no? ahí. Por ahí. Y no lo cambio. No lo cambio. Yo dejé de consumir en el 2007. En abril, 26 de abril de 2007. Así que son 11 años y pico. Dijiste ya. Ya, no, ya es difícil. Quitarse de una adicción es difícil, muy difícil. Es muy difícil, Es muy cierto. difícil, pero bueno, yo lo conseguí. A lo mejor salen, yo qué sé, de cada 100 salen 10. No lo sé. Pero que yo salí. Hasta hoy y tocaremos madera. Tocaremos madera. Es que siempre que hablamos de estos temas, la gente se fija en el alcohol nada más, pero tal No, como no, decía aquí anteriormente, hay un montón de aspectos, ¿no? nosotros tratamos todas las adicciones, todas las drogas tóxicas, porque están las comportamentales, el juego, la comida compulsiva, los móviles, internet, este tipo de cosas, que eso es otro mundo. Esa es otra historia, ¿no? Es otro mundo que nosotros no tocamos. Nosotros es las tóxicas nada más. De Nosotros hecho, es las adicciones tóxicas. yo soy policonsumidor y yo salí por gracia a Vela. Y ahora yo estoy de monitor. Por mi experiencia, pues la estoy transmitiendo a los compañeros que entren. Nosotros estuvimos el otro día en CPD y se lo dijimos porque parecía como que ellos no sé, no lo tenía muy claro todavía. Y se lo dije claro, que nosotros éramos, que allí nosotros tratábamos a las personas con todo clase de problemas de adicciones. Y no fue con Y a sus ningún. familiares, Y a sus que tienen otra. familiares. Sí, ahora vamos a hablar de la Claro, familia, que claro. tienen otra adicción, que otra Claro, enfermedad, otra perdón. enfermedad. Y no es poca. Un poco. Y ahora tú, cuando te sientes monitor, que tampoco te afeitas, por cierto, ¿qué piensas, José Vicente? Me siento monitor. Bueno, si es que no, yo no me siento monitor, yo me siento uno más. Lo que pasa que. No, digo, cuando realizas tu labor de monitor. Cuando eso es, ¿no? Pero es que mi labor de monitor es ayuda mutua. No, yo no realizo. Lo que pasa sí que yo cuando estoy en una terapia, yo soy más o menos el que lleva el compás un poquillo, pero que yo no soy, yo no vivo como monitor, eso no me lo vivo como monitor. Yo soy un compañero más que aporto mi experiencia al resto de los compañeros y a la vez yo soy egoísta con estas cosas, porque yo también me de la vivencia de los demás, yo también me lleno Te y enriquece. me enriquezo. Esa es la Enriquece. palabra, esa es Ajá. la palabra. Y claro, pues es lo que vale de las terapias. Coger lo positivo, coger lo que ha ayudado a uno, porque lo veas, pues este chaval tenía este problema, que no se podía juntar con gente con ese perfil adictivo, que te consumía una droga, ¿no? Pues, y consumir y juntarse con él, pues la lleva a consumir. Pues yo ya dejo de juntarme con esa gente. A un ejemplo que le estoy poniendo. Sí. O llevas dinero, o yo qué sé. Son cosas muy fundamentales en una asociación, vaya. Pero la droga vale mucho dinero, ¿no? Bueno, hay drogas más baratas. Sea. Lo que pasa es que las drogas no son aconsejables para nadie, ni caras ni baratas, que no, Julio, que no. Ahí la droga
Yo es que no sé lo que vale la droga, no sé. Bueno, yo sabía lo que me costaba la botella que me compraba, eso sí, pero las otras drogas no las he probado yo. Bueno, una droga barata o cara, no sé, con 60 céntimos a lo mejor puedes comprar un litro de cerveza o vino, ya que no sé, pues no lo compro, pero ya puedes comprar un litro de vino en un supermercado, no creo que sea muy caro. Y luego hay otras adicciones, como son, que hay ilegales, que a lo mejor son un poco más caras, pero ¿qué chaval hoy en día no sale con 2 o 3 euros? Cuando se junten varios, pues ya tienen para pillar pues, su piedra de hachís, o su marihuana, sí, su historia, que es donde empezamos todos empezamos, todo, la gente, raro, hombre, claro, clavada, pero no creo que haya, no sea, no creo que sea lo más normal que una persona llegue y pum, se meta una raya de coca el primer día. Sino todos empezaremos pues, con los porritos, con el litro de cerveza, con lo típico. Y eso yo creo que desde la primera generación a esta sigue igual. Poco a poco vamos avanzando, ¿no? Claro, vamos probando. Ese es el problema, que muchas veces tú pruebas la cerveza, ¿no? Pues ya le pierdes un poco el miedo a esa droga. Pero bueno, ya prueba y dices, bueno, pues vamos a fumar un petardo, que dicen que no está, no pasa nada. Y claro, la gente, es lo que se habla, ¿no? Pues venga, pues ya le pierdes, ¿viste? Bueno, si esto está prohibido y a mí no me hace y a mí nada. Esto no pasa nada, que fumo cuando quiero y me río. Digo, pues un día, otro día, pues te ofrecen coca, pues lo pruebas también. Y así hasta que te ves, pues donde no hemos visto mucha gente. Y otros que no pueden contarlo, como yo, pues no hemos visto, pues, en el infierno de la droga. Felipe, ¿es un problema social ahora sí, mismo sí, en este sí, país sí. Y en Linares concretamente? Sí, sí, sí. Sí, es un problema social y... Vamos, es un problema social y familiar. Social y familiar. La droga es un problema. El que padece esta enfermedad, pues generalmente tiene problemas con la justicia, generalmente tiene problemas de... En algún lío te metes siempre, ¿no? Y de deuda, yo conozco familias pues entrampadas porque el hijo se ha gastado, ha vendido los oros de su madre, las poquitas joyas que tuviera su madre las ha vendido para consumir. Es una ruina, esto es una ruina, de verdad, es un problema y gordo. Sin embargo, la sociedad parece que premia un poco esa historia, ¿no? ¿Cómo que la premia? Que la premia en el sentido, digo, no se pone en medio. Todo el mundo puede acceder al tabaco, a la cerveza, al vino y a la droga, y hay muchísima facilidad también para la droga. Y no, sí, no se pone en medio demasiado. Sí, vemos como los deportistas de élite anuncian en la tele la fulanica, la cerveza, no sé qué. O por ejemplo. O juégate que el Madrid va a ganar 2-0, no sé qué. Lo vemos. Sí. Deportistas no, de no, la verdad es que luego letra pequeña pone consume responsablemente. Sí, pero la letra pequeña es como el que hace un contrato, no la lee nadie. No la lee nadie. Debería ser la letra grande, esa. No la lee nadie, por eso te ponen el marketing, tú lo conoces mejor que yo, el marketing es eso, anunciarte una cosa muy bonita, bella, no sé muy qué, bonita. Y luego debajo ponete algo que ni lo vas a entender, porque entre otras cosas, si eres un poco miope, no lo ves. Bueno, pero que yo también digo una cosa, pero eso es mi punto de vista. Yo es que tampoco estoy muy conforme conforme está llevando el sistema, la movida esta antidroga y demás. Porque yo creo que la prohibición, en mi caso, no nos está llevando a nada bueno. Pero ese es mi punto de vista. Yo creo que sería más importante y mejor la información más que la prohibición. Es más, porque la gente ahora se limita a, venga, no vendes hachís, esto, a prohibir el hachís que te pide. Sí, pero si es que se lo están vendiendo y la gente está consumiéndolo, y cada día más, pues si estamos viendo que no está, eso no está funcionando, vamos a buscar otros medios. Otros medios. Es lo que yo creo que la información es lo primordial, que la gente, decimos, sí, la gente ya, hoy en día ya está, todo el mundo lo sabe. No lo saben, saben lo que oyen en la calle todavía, no siguen... haciéndose su paranoia mental, su historia, que esto no es nada, que esto... Y eso no es lo que nada, corre. Que no pasa nada. Claro, y como lo vende uno en otro, pues lo es lo que transmiten. Yo creo que la mejor prevención es la información. Y decir, mira, que esto es lo que te va a llevar, que esto... Porque sí, porque es lo que... A mí me lo han prohibido, yo lo he tenido prohibido, pero yo lo he pillado cuando he querido. Y hoy en día, en cualquier lado, es que donde vaya, lo veo. Es que donde vaya...
Bueno, Machi ya ha estado en ese mundo. Claro, claro, que ya conoce, Que ya, ya conoce el panorama. claro, yo creo que la información a lo mejor, joder, ojalá me hubieran dicho a mí, porque a mí me habían dicho, el hachís no pasa nada, ¿vale? Si yo respeto que la gente, haya gente que lo fume, que tal, pero que sepa las consecuencias, que sepa que va a perder la cabeza, que sepa que va a coger una enfermedad mental que va a ser un vegetal. Todo eso tienen que saberlo también, que hay un porcentaje de un tanto por ciento que lo que a lo mejor se salva 4 o 5, pero yo, mi amigo, muchos de ellos han pagado las consecuencias de fumar hachís. Unos lo admiten, otros no, pero muchos de ellos sí. Y te Bravo. hablando de supuestamente, como a mí es que me hace gracia lo de la droga blanda, de una droga blanda dentro Justamente de la droga blanda, ¿no? de... Justamente. Nos vamos a ir unos minutos a publicidad y después continuamos con esta gente de vela.